Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ya saben, mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Ya somos 700 y es un gusto mandar un saludo a Natalia Delgadillo, que es la consentida de este canal. Y en especial también un saludo para el grupo tercero D de la secundaria Julián Carrillo en la Ciudad de México. Es el grupo donde ella va a la escuela. Para ella y para todos sus compañeros, un fuerte abrazo. Y un saludo también especial para toda la gente del Bajío, para toda la gente del estado de Guanajuato, porque de ahí nos mandaron el siguiente relato. Esperemos les guste. Y comenzamos. Tomás era un taxista que vivía en una ciudad del Bajío, aquí en la República Mexicana. Su horario de trabajo era la tarde y la noche, para entrar a su casa a las 2, 3 de la mañana, esperando que siempre en esos horarios él podía cobrar un poquito más, podía llevar un poco de trabajo, un poquito más de dinero a su domicilio. Era muy trabajador y además tenía muchos amigos ahí en la base de taxi a la que él pertenecía. Hasta que un compañero le comentó que en un lote de carros estaban vendiendo un taxi seminuevo, muy bonito. A nuestro amigo le ganó la curiosidad y fue al lote de carros para investigar qué carro era. Vio el coche e inmediatamente se enamoró. Le preguntó al propietario del lote cuáles eran los detalles que tenía dicho taxi. El dueño le dijo que solamente tenía pequeños problemas eléctricos, porque a veces sin querer sonaba la alarma o a veces se prendían las luces en el interior. Tomás pensó e hizo el trato y se llevó el nuevo taxi. Y pensó que teniendo ese carro iba a conseguir más clientes en la noche, ya que se veía un carro más espacioso, un poquito más lujoso y más cómodo para los pasajeros. Nuestro amigo Tomás siguió la rutina de siempre y comenzó a salir, igual que todos los días en la tarde. Y durante la tarde no había problema porque la gente efectivamente se subía al carro y le gustaba. Y de los problemas que le había dicho el propietario, no había sufrido ninguno. A lo cual él pensó que se había ganado la lotería con ese carro. En la primera noche que él trabajó, la clientela comenzó a escasear. Y él pensó que era por la fecha, que era un día malo, y total que se fue a descansar. En esa madrugada comenzó a escuchar la alarma del carro y se asomó y la luz interior del coche estaba prendida. Él simplemente apagó todo y se volvió a dormir. No le dio mucha importancia. Al día siguiente pasó lo mismo. Trabajó súper bien en la tarde. Llegando casi a las 10 de la noche, la clientela no le hacía caso. Les pitaba, les hacía señas y la gente no se quería subir. Y sus compañeros los saludaban, chuleándole el carro, y pasaban de largo. Y de igual manera se fue a encerrar. Y de igual manera le pasó lo de el claxon y lo de las luces del coche. De nueva cuenta las apagó y le echaba la culpa al frío de la noche. Al día siguiente se fue a trabajar y uno de sus compañeros en la base le comentó: "Oye, se ve que has trabajado bien toda la noche". A lo que él, bastante molesto, le dijo que era un mentiroso, porque la verdad es de que él no había trabajado en 2 noches seguidas, no había agarrado clientela en esas 2 noches que habían pasado. Y su compañero le vuelve a comentar que no era cierto, él lo había visto con 3 personas, con 3 pasajeros, en el coche. Y Tomás le vuelve a responder que no. No le hizo caso al compañero y salió a un viaje. Y regresando se encuentra otra vez a otro compañero y le comenta exactamente lo mismo, que lo había visto ocupado
y que llevaba dos pasajeros hasta atrás y un pasajero de copiloto. A lo cual también Tomás le comenta lo que pasaba con las luces interiores y con la alarma del carro, y su compañero se pone serio y le pregunta a Tomás: ¿dónde compraste el carro? Y Tomás ya le dijo dónde lo había comprado, y poniéndose aún más serio le comenta: mira, no me creas, pero en ese lote de carros llegan carros chocados, muy golpeados, y el dueño les hace su servicio, los repara y luego los revende, sacándoles ganancia. Pero tú no sabes lo que pasó en ese carro. Entonces Tomás, muy espantado, se pone serio y se despide. Y ya picado en la curiosidad, al día siguiente va a ver al dueño del lote de carros y le comenta exactamente lo que estaba pasando en ese coche. Y efectivamente, le comenta el vendedor que ese carro había estado en un accidente y que francamente él no sabía lo que había pasado con los pasajeros. Solamente había reparado el carro y se lo había vendido. Pero que como consejo personal le pedía que lo llevara a bendecir. Nuestro amigo Tomás así lo hizo, y el carro seguía presentando lo mismo. Sus compañeros veían a tres pasajeros y la gente no se quería subir, hasta que finalmente volvió a comprar la misma unidad que tenía antes, pero con la seguridad de que en ese carro no llevaba almas en pena. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete al canal y síguenos en Facebook y en Twitter. En la descripción están las ligas para todas las redes sociales. Mi nombre es Alex Romero. Buenas noches.